Hola, sean ustedes bienvenidos. Iniciamos con las recomendaciones para este fin de semana, como en cada emisión de los días viernes. Y para iniciar les comento que habrá una pista de hielo en Totolac, Tlaxcala, como parte del Festival Navideño 2017 en esta comunidad, y tendrán a Cuba como país invitado, teniendo también posadas y otras actividades culturales del 15 al 17 de diciembre. En relación con las tradiciones decembrinas de las posadas, el Honorable Ayuntamiento de Nativitas también estará realizando la primera posada, que se llevará a cabo este sábado 16 de diciembre en la explanada de la Presidencia Municipal de allá mismo de Nativitas, a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues se pide que las personas que asistan pues con su familia o amigos al encendido del árbol de Navidad pues lo hagan a primeras horas, porque habrá grandes sorpresas. Por otro lado, la región poblana de Atlixco será sede del cierre de la primera edición del programa Cultura para Todos, y habrá actividades del 15 al 17 de diciembre, presentándose este sábado 16 la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo a las 6 de la tarde en el Zócalo de aquella ciudad, con acceso gratuito, mientras que el domingo 17 quedará a cargo de la Orquesta Típica del Estado de Puebla, así como de la Compañía de Danza Folclórica de la UAP, en el escenario de la Villa Iluminada del Zócalo de Atlixco, quienes estarán presentando a las 8 de la noche. En total participarán 314 artistas y se llevarán a cabo 49 actividades distintas. Además, Por otra parte, si le gusta los deportes, especialmente lucha libre, no puede perderse la exhibición que hay en la Casa de Cultura de la Ciudad de Puebla, conmemorando los 100 años del natalicio del santo, el Enmascarado de Plata. La exposición mostrará la vida y obra del ícono popular de México y se podrá visitar hasta el domingo 28 de enero en un horario de 10 a 18 horas de martes a jueves y de 10 a 20 horas de viernes a domingo. La entrada tiene un costo tan solo de 30 pesos. Y por último, y retomando lo de las pistas de hielo, en San Andrés Cholula también habrá una, o se encuentra uno, así que si quiere pasar un rato agradable con su familia o amigos, estará en funcionamiento hasta el 6 de enero en un horario de 12 a 21 horas, y se encuentra ubicada en la unidad deportiva Mayagüen, avenida Orión Sur sin número, en la reserva territorial Atlixcayotl. El acceso es gratuito, pero debe tenerse en cuenta que la pista de hielo tiene un límite de capacidad para 150 personas, así es que hay que ir con anticipación. Así es que bueno, pues de esta manera nosotros vamos iniciando con la información, y en este caso con algunas de las propuestas para este fin de semana, para que se vaya a disfrutar ahí con la familia. Por otro lado, y entrando ya en materia noticiosa, le comento que dentro de lo que es la información de interés general, y por supuesto dentro de lo correspondiente en primera instancia a la zona de Tlaxcala, del vecino estado de Tlaxcala, y dentro de las notas de interés general, es que calculan en Tlaxcala 2,000 pesos aproximadamente para los gastos de estas posadas que, bueno, pues se realizan durante estas fechas decembrinas. Las posadas navideñas inician el 16 de diciembre. Son una tradición que ha pasado de generación en generación. Son los 9 días antes de que nazca el niño, o sea, el novenario, que empieza, digamos, las posadas el 16 y termina con el nacimiento 24. Esta festividad representa el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén. Vas pidiendo posada y ya la persona o el dueño de la casa pues te recibe con gusto, te abre las puertas. Mencionan que para esta celebración lo que no puede faltar son las luces de bengala, los tamales, el ponche, los aguinaldos y la piñata, con lo que pueden llegar a gastar hasta 2,000 pesos en una posada para 20 personas. Lo que ahora se llevan. ¿Y cuáles son los costos de esto? El cacahuate lo estamos dando, yo lo estoy dando a 40 el kilo, la galleta la estoy dando, la de animalito la estoy dando a 30 el kilo, y el dulce más sencillo que tengo lo estoy dando a 70 el kilo. Recomiendan evitar el consumo de bebidas alcohólicas, pues señalan que lo más importante de estas celebraciones es la convivencia familiar. Por otra parte, emite IMSS recomendaciones por bajas temperaturas. La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una serie de recomendaciones para que la población se proteja de enfermedades respiratorias ante el descenso de temperaturas. Hay que fortalecer, evitar los cambios bruscos de temperatura. Hay que abrigarse bien al salir de un lugar caliente a un lugar frío. Cubrirse boca y nariz, ¿sí?, para no respirar el aire frío.
consumir preferentemente frutas que contengan vitamina C, como es la mandarina, la naranja, la toronja. Patricia Muñoz Nava, coordinadora de Enfermería de Salud Pública, enfatizó que si las personas ya están enfermas, deben evitar asistir a áreas concurridas y no saludar de beso para evitar el contagio. Lavarse frecuentemente las manos porque el virus en el medio ambiente dura a veces hasta 3 días. Si no nos lavamos las manos frecuentemente, tocamos los barandales, tocamos monedas, tocamos o infinidad de superficies que pueden tener ahí el virus localizado. Entonces es importante lavarse las manos. A toda la población en general se les invita no escupir en la vía pública. La verdad es que eso se seca y se volatiliza y empezamos a respirar todos lo que los demás tiran. Ante cualquier síntoma de resfriado, acuda a las unidades de salud para que reciba el tratamiento farmacológico. En más de la información, se llevó a cabo torneo estatal de karate do en Nativitas. El municipio de Nativitas fue sede del segundo torneo estatal de invitación en karate do, justa que contó con la participación de diferentes agrupaciones, entre ellas la escuela mexicana que dirige Silvia Cuauhtli Escobar. El evento fue avalado por la ODECA México y se desarrolló en el auditorio municipal. Cuauhtli Escobar mencionó que los representantes de su organización en la modalidad kumite o de combate consiguieron resultados positivos, ya que la mayoría se adjudicó un lugar en el podio. El equipo representativo fue formado por karatedocas, principalmente de la Escuela Mexicana de Karatedo SC, así como del Colegio Jacques Delors, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Escuela Primaria del Centro Escolar Chautempan y el Colegio de Bachilleres 04. Reconoció además que a los padres de familia, quienes de manera responsable, comprometida y asertiva apoyan a sus hijos en su proyecto de vida en el ámbito deportivo, lo cual contribuye en el desarrollo de competencias para la vida en un contexto de trabajo colaborativo en equipo y ejercicio de valores universales. Cambiando de información, yéndonos a la región texmeluquense, Tlahuapan aumentará producción de uva. Las expectativas de producción de uva para el siguiente año son triplicar el volumen y obtener media tonelada en las parcelas que iniciaron el cultivo de la vida hace un par de años en Puebla, según los productores, y es que de acuerdo al líder del proyecto, Miguel Hernández, consideró que para el 2018 traerá una buena cosecha por el engrosamiento de la parra y la benevolencia del clima. Este año la parcela La Conejera, que se encuentra en Santa Rita, Tlahuapan, dio su primera cosecha, con la que se produjeron las primeras 300 botellas de vino tinto bajo el nombre Casa Miguel Hernández. La parcela que dará su segunda cosecha tiene una superficie de 3.5 hectáreas de las 18 y media que administra en total, y bueno, pues está esperando una media tonelada, de la que bueno, pues alrededor estarán saliendo unas 600 botellas, pero pues ya el 100% serán poblanas en total. Actualmente cuenta con parcelas en Santa Rita, San Salvador el Verde y San Felipe Teocaltzingo y buscan establecer nuevos plantíos de uva en comunidades o en municipios como Huejotzingo, Calpan, Toxtepec y Tepeyahualco en 2018 para llegar a unas 40 hectáreas. En otra más de las notas, fuga de combustible en Texmelucan por toma clandestina se registra, y es que bueno, pues se ubicó en terrenos de cultivo en San Martín, Texmelucan, lo que provocó un derrame de combustible la mañana de este jueves. Alrededor de las 8 de la mañana, bomberos y personal de Protección Civil fueron alertados sobre estos hechos. Al arribar, informaron al personal de Petróleos Mexicanos para realizar el sellado de ductos, y horas más tarde, personal de Pemex logró controlar la fuga y de manera inmediata procedieron a clausurar la toma ilegal. De esta manera, pues bueno, cerramos este primer bloque de información. Le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más información después de la misma. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM.
Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, como pues lo son Coronango, San Miguel Xoxtla, Huejotzingo, Domingo Arenas, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, entre algunos otros que aquí pues le vamos dando a conocer en cada una de nuestras emisiones. Y dentro de este segundo bloque comenzamos con lo sucedido por allá en Coronango, y es que un incendio movilizó a bomberos y policías de aquella zona. La mañana de este viernes, una columna de humo negro movilizó a elementos del heroico cuerpo de bomberos y a policías municipales de Santa María, Coronango y de Puebla, pues se pensó que se trataba de un incendio referente a una toma clandestina, situación que quedó descartada. Y estos hechos se registraron minutos antes de las 10 horas en la calle Francisco y Madero y Camino Viejo de la República, en San Antonio, Mihuacán, Junta Auxiliar de Coronango, donde se incendiaba material de una recicladora de desperdicio industrial. El humo era visible desde la autopista México-Puebla hasta la altura del Parque Finza, y bueno, pues se trataba de un terreno donde el material quemado estaba al aire libre. Más tarde arribaron elementos de bomberos que procedieron a sofocar el fuego, y antes del mediodía la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó que el siniestro había sido controlado y que solo se procedía a la remoción de escombros. Pues ahí esta situación generada dentro de esta junta auxiliar del municipio de Coronango. Y pasando a otro de los municipios del octavo distrito, entrega alcalde de Xoxtla a chalecos antibalas a elementos de seguridad. El presidente municipal de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, hizo entrega de chalecos balísticos a los elementos de seguridad pública, así como uniformes y nuevas armas, esto con una inversión mayor a los 160 mil pesos. El alcalde Hernández Ramírez destacó que como parte de la estrategia de seguridad es dotar a los elementos de las herramientas necesarias para su buen desempeño y propia seguridad, por lo que agregó que se seguirá trabajando por la seguridad del municipio con mano firme. Por su parte, Hernández Ramírez reconoció el desempeño de los oficiales y los invitó a seguir trabajando con determinación, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía para mantener la paz y el orden en su municipio. Además, refirió que la sociedad debe estar unida y bien informada, por lo que cualquier duda, queja o demanda, los responsables del área deberán dar la atención correspondiente para que los ciudadanos no se dejen llevar por rumores que afectan al bienestar de la comunidad. En otro más de los municipios, Ayuntamiento de Domingo Arenas realiza trabajos de rehabilitación en pozo para beneficio de la zona baja
del municipio y de Chahuac, con la finalidad de continuar brindando los servicios básicos a toda la población. El Ayuntamiento 2014-2018, que dirige Francisco Meneses Muñoz, llevó a cabo en días pasados acciones de prueba para la rehabilitación del pozo que brindará el servicio de este vital líquido a toda la parte baja de la cabecera municipal, los parajes El Llano, Puerta y Tlaltisec, así como a la colonia de Chahuac, ya que para las autoridades municipales es de gran importancia seguir realizando diferentes acciones en beneficio de toda la población. En otra más de las notas, dentro de lo que es este segundo bloque de información y concretamente ya con lo que es la cabecera municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez da banderazo de inicio a horas en Santana, Xalmemilulco. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio el banderazo de inicio para la construcción del comedor escolar de la primaria Juan Escutia, del desayunador escolar del jardín de niños y también dio inicio con la rehabilitación del parque y drenaje sanitario de calles de la Junta Auxiliar de Santana, Xalmemilulco. Se han construido más de 15 calles, algunas incluso han llegado casi a los 600 hasta 900 metros de longitud. Y bueno, de igual forma, las aulas escolares, las bardas perimetrales, los cuatro domos escolares, de igual forma que están haciendo historia en las escuelas de Santana y Xalmemilulco, el domo del CAM, el domo de la Gabriela Mistral, el domo de la Juárez Cuti y el domo de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de igual forma la construcción y la entrega del terreno que se hizo en conjunto con Rafael Garita, el presidente auxiliar de aquí de Santana, para la construcción de una totalmente nueva escuela secundaria técnica de Santana y Xalmemilulco. Ya para concluir con nuestra información, el presidente municipal de Huejotzingo inaugura obra de remodelación parcial de la sección de tablajeros del mercado Hermano Cerdán. Vecinos del municipio de Huejotzingo, principalmente gente trabajadora del mercado Hermano Cerdán, para mí es un honor estar acá, para mí forma parte de los compromisos que venimos haciendo desde que andábamos visitando, algunos de ustedes en sus casas, algunos de ustedes pues me dieron la oportunidad de recibirme acá. Y de igual forma, pues con esto dejamos en claro que el trabajo que se hace en el Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018 siempre trata de ser equitativo. Hoy estamos cumpliendo una parte de nuestro compromiso con el mercado Hermano Cerdán. Decía yo que posiblemente pueda yo gestionar otros recursos hacia el primer trimestre del siguiente año y en ese sentido podría meter o toda la etapa completa que falta del mercado, Hermano Cerdán, o una etapa importante para seguir abonando a la restauración o propiamente a la reconstrucción de nuestro mercado Hermano Cerdán. Ya nada más es cuestión de coordinarnos para que todos estemos de acuerdo y para que todos sepan que al final es una obra en beneficio de los comerciantes del mercado Hermano Cerdán. Yo también les quiero dar las gracias por su voto de confianza cuando me acerqué con ustedes y les dije que íbamos a hacer esta obra y me dijeron, ¿será? Pues a ver si es cierto. Vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, incluso ustedes, muchos ya saben cuál fue la historia a partir del 19 de septiembre, cuando ya teníamos los oficios de colaboración para hacer esta obra de la mano del gobierno del estado. Ellos iban porque así es, iban a poner 12 millones de pesos, nosotros íbamos a poner 8 millones de pesos para hacer una gran etapa, una gran obra en el mercado Hermano Cerdán. A partir del 19 de septiembre, que fue el sismo, automáticamente me dijeron el mismo 2021, se suspenden todo tipo de coinversiones estatales, municipales, y vámonos al tema de reconstrucción del estado de Puebla en los 112 municipios que cayeron en lo que se conoce como la declaratoria de desastre. Algunos poco, algunos regular, algunos mucho, y hablo de mucho, para que tengamos una idea, hasta más de 2.000 casas dañadas en daño total y daño parcial. Entonces, esa fue la situación, pero hoy estamos acá con una inversión superior a los 6.4 millones de pesos para hacer esta primera etapa de rehabilitación y propiamente embellecimiento y reconstrucción del mercado Hermano Cerdán. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Enhorabuena y que sea para bien de los comerciantes y que sea para bien también de quienes nos visitan.
De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Lo invito a que nos siga en cada una de nuestras emisiones. Recuerde, lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche y los días viernes alrededor de las 10 de la noche a través de este canal 17 de Metrópoli Televisión. Además, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. Pásala muy bien, le deseo. Tenga un estupendo fin de semana y aproveche algunas de las recomendaciones que aquí les hemos dado a conocer. Y de igual manera, si usted conoce de alguna otra, compártala con sus amigos, sus familiares, a través de pues, sus redes sociales, de WhatsApp o por mensaje o teléfono, para que bueno, pues se vayan a disfrutar de las diferentes actividades que hay durante este fin de semana y prácticamente pues, durante todo este mes de diciembre con respecto a estas celebraciones decembrinas. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.